estamos de nuevo listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Es evidente, y toda la conducta de los canallas propietarios de medios criollos e internacionales están poniendo de manifiesto que Estados Unidos está jugando durísimo contra Venezuela, que está realizando todo lo que puede hacer una potencia imperial en contra de un país, salvo enviar tropas. Es lo único que hasta ahora no ha hecho. Y Obama está utilizando a sus peleles, a todos sus peleles, buscando generar un ambiente muy adverso contra Venezuela, lo que hace suponer que en breve plazo y en la medida en que se produce esta escalada criminal de Estados Unidos en contra nuestra, irán directamente a foros internacionales a pedir sanciones contra Venezuela e incluso quizá bastante probable, se tiren la parada de pedir la aplicación contra los venezolanos de la Carta Democrática Interamericana. El tema colombiano sigue siendo la espinita fundamental, el tema de la injerencia indeseable del presidentico colombiano, Juan Manuel Santander o Francisco de Paula Santos, como que quiera que se llame el pelele ese que Estados Unidos tiene administrándole sus intereses en Colombia, está repercutiendo muy adversamente en las relaciones entre los dos países. Y por supuesto que eso va a repercutir, y muy negativamente, en la economía de Colombia, porque más temprano que tarde, si el gobiernito colombiano mantiene su postura provocadora, agresiva, injerencista en contra nuestra, pues Venezuela va a empezar a tomar las represalias, las retaliaciones que son normales en las relaciones internacionales. Es decir, cuando un país es agresivo contigo, la respuesta obvia, la respuesta inmediata es la represalia económica. Venezuela necesita solamente paralizar los pagos a los proveedores colombianos, a los exportadores colombianos, para generarle un problemita de considerable magnitud al señor Papanata Santos. Un problemita bien serio, porque además eso afectaría al sector empresarial que lo apoya. Así que Colombia, por órdenes de Estados Unidos, y muy probablemente en contra de la voluntad de Santos, que no quisiera este choque con Venezuela, pero él es sumisito, él es obedientico, él es muy bueno, dice Obama. Y Obama le ladra una orden y él corre a obedecerla, incluso sabiendo que va a perjudicarle a él mismo políticamente y va a afectar negativamente a los intereses de la clase empresarial colombiana, que son la base de soporte, son el sostén de Santos. En todo caso, las cuestiones de Colombia las tienen que resolver los colombianos. Pobrecito el pueblo colombiano, que tiene que soportar un día sí y otro también a los canallas que tiene por gobernante. Lo que resulta realmente repulsivo es que haya venezolanos que se cuadren automáticamente con Colombia. Si alguien lo duda, vea lo que dice esta diputada al Parlamento Latinoamericano. De su ineficacia, no solamente para manejar el gobierno nacional, sino, le repito, para manejar las relaciones que debe tener nuestro país con el resto de los países hermanos, no solamente de América Latina, sino del mundo. Esta reacción desproporcionada
en primer lugar, con la forma, con la reunión de Santos y del presidente Santos y de nuestro presidente Enrique Capriles, ha sido una reacción, digamos, digna de un niño y no de una persona que dirige los destinos del país. Y esa es una cosa que a nosotros nos alarma profundamente, porque además, sin ninguna duda, se inmiscuye en lo que es la autonomía y la soberanía de los pueblos, los países democráticos del mundo. Ustedes me dirán que no mueve a risa lo que dice la honorable diputada Bemba Silicón. Está muy preocupada por la injerencia de Venezuela en asuntos colombianos. Es decir, esta señora sale a defender la soberanía de Colombia, no la de Venezuela. ¿Será que ella es colombiana? Porque normalmente a uno le preocupa muy poco la soberanía de otros países, especialmente cuando se trata de relaciones con tu propio país. Es realmente una cosa incomprensible, como resulta incomprensible que esta señora salga diciendo que aquí el presidente es Capriles. Pues la verdad es que si el presidente es Capriles, resulta que 30 millones de venezolanos no se han enterado todavía. ¿Será que estamos equivocados y resulta que el presidente no es Nicolás Maduro, que lo acabamos de ver ejerciendo las funciones presidenciales? Bueno, y si el payaso de Capriles es el presidente, la señora Delsa Solórzano debería reclamarle a Santos por qué lo recibió en su casa, en su residencia, y no en el Palacio de Nariño, por qué no le dio recibimiento de jefe de Estado. Es decir, Capriles será que es presidente para ella, que vive en el mundo de las loqueras, y eso es lo que lleva a que esta señora y algunos que son como ella a cuadrarse con Colombia en contra de su patria, si es que acaso esta es su patria, porque cabe formularse la pregunta. Estas personas tienen cédula nacional, pero su corazón no está aquí. Definitivamente no está aquí. Esta señora Delsa Solórzano y muchos que son como ella son los mismos que un día como hoy, en 1830, asesinaron a Sucre. Esta señora es como el general Obando, o como Santander, o como Juan Pablo Flores, los que traicionaron a Bolívar, los que destruyeron a Colombia la Grande, los que mataron el sueño del libertador y abonaron los intereses de los Estados Unidos. Por eso creo que la etiqueta hoy debe ser numeral: la oposición es Santander. Repito, la oposición es Santander, porque de verdad que se comportan como Santander. Son los traidores, son los insidiosos, son los arteros, son los arrastrados y son los derrotados, porque en definitiva, piensen hoy en Venezuela, ¿quién es Bolívar y quién es Santander? Piensen en el respeto y en el afecto casi unánime de los venezolanos hacia el libertador y más bien el desprecio que se siente hacia Santander como a cualquier otro traidor. Y hablando de traidores, hay unos que tenemos acá y otros que están en Miami. Ustedes saben que Miami es la chivera política de América Latina. Todo el bagazo político de acá termina allá. ¿Y quieren ver un buen ejemplo de que eso es una chivera? Escuchen a este bacalao. Para porque ganó, sacamos la mayoría de votos, ellos se robaron las elecciones, a Colombia se va una especie de elemento que distorsiona la relación entre ambos países. Mientras que en Venezuela
en el gobierno del anterior presidente fallecido y el actual, han recibido a terroristas de la FARC. Para nadie es un secreto que terroristas se han curado, han ido a hospitales venezolanos, han estado bajo la protección del gobierno de Venezuela. Venezuela los ha armado, le ha dado pertrecho, dinero a la guerrilla, que son terroristas, asesinos. Han estado en Venezuela. Ahora, cuando un líder democrático va a Colombia y se reúne con el presidente de Colombia, entonces es un alboroto, es un desafuero al sistema. Bueno, ese bacalao se llama Pedro Mena, ese traidor. ¿Ven ustedes por qué Miami es la chivera política de este continente? Todo el bagazo confluye en Miami. Pobre ciudad, que entre los gusanos cubanos y ahora los gusanos criollos, la verdad es que en cualquier momento esa ciudad se la va a tragar el mar, de tanto peso que hacen esos bacalaos. Pero ustedes vean cómo automáticamente se cuadra con Colombia en contra de lo que se supone es su país. Y fíjense ustedes qué manera repulsiva de mentir. Las FARC son terroristas. Los únicos que dicen que las FARC son terroristas son los gobernantes de Estados Unidos. Son los únicos. Porque terrorista es el Estado colombiano. Esos sí son terroristas, el Estado colombiano. Y hablar de que Venezuela en la actualidad protege y acoge a los dirigentes de las FARC, pues la realidad es que no. Y habría que pensar en hacerlo, porque si Francisco de Paula Santos recibe al criminal Capriles Raroski, bueno sería que aquí recibiéramos a los dirigentes de la insurrección colombiana. No hay ninguna razón. Aquí en el pasado reciente, cuando Caldera y Pérez estaban en Miraflores, la guerrilla colombiana, la FARC específicamente, tenían un embajador oficioso, el comandante Ariel, que despachaba desde el Palacio Blanco, ahí pegadito de donde estaba Pompeyo Márquez. Pompeyo podría desmentir si esto que estoy diciendo es mentira, que lo desmienta, pues que salga Pompeyo y diga, es mentira que el comandante Ariel tenía oficina en Palacio Blanco, tenía credencial de Miraflores firmada por Asdrúbal Aguiar, comía todos los días en el comedor del personal de Miraflores, salvo cuando comía en un restaurante colombiano al lado del Palacio Blanco. Así que vean ustedes el talante de esta gentuza que está ahora en Miami. Mejor que estén allá y no que acá. Y cuando decimos que el Estado colombiano es terrorista, les voy a comentar un caso que para los pelos, para el que tenga dudas de cómo se bate el cobre en Colombia. Allí, en ese país, hay un asesino que se llama William Pacheco Granados. Este señor era teniente de la policía en Colombia. Y hace 22 años agarró con un grupo de esbirros, entró en un billar en una pequeña ciudad llamada Calarcá, en el Quindío, en la zona cafetalera de Colombia, y se llevaron preso a un joven llamado Guillermo Hurtado. Guillermo Hurtado tuvo la desgracia de observar cómo los policías realizaban violaciones de derechos humanos de manera sistemática y lo comentó con algún confidente de la policía. Y entonces fueron, le pidieron los documentos en el lugar donde él trabajaba, en un billar, a pesar de que tenía su documentación en regla, se lo llevaron y lo tuvieron allí unas cuantas horas. Luego, en la noche, hicieron la pantomima de que lo soltaban. Y apenas salía del cuartel de la policía, pasó un carro, se lo llevó preso. De ahí se bajaron otros esbirros, se lo llevaron preso. Este joven, aterrorizado, este Guillermo Hurtado, le gritaba
al asesino, a William Pacheco Granado, le gritaba: "No me mate, teniente, yo declaro lo que usted me ordene", aterrorizado porque sabía lo que le iba a pasar. Bueno, este joven, este muchacho, hasta el sol de hoy está desaparecido. Es uno de los miles de desaparecidos que hay en Colombia. Bueno, este sujeto, por esa violación criminal a los derechos humanos, por ese delito de participación forzosa, fue destituido de su cargo como policía e inhabilitado de por vida, para ejercer cargos públicos. Sin embargo, este señor inhabilitado es fiscal del Ministerio Público. En la actualidad se desarrolla como fiscal décimo de derechos humanos. Fiscal décimo de derechos humanos. Y hasta hace muy poco era fiscal 22 antiterrorista. Bueno, este sujeto ha fraguado pruebas para encarcelar a defensores de los derechos humanos, ha hecho cualquier canallada que pueda hacer un fiscal, la ha hecho él, y encima es presidente de una asociación de fiscales colombianos. ¿Qué les parece? Y entonces, ¿quién nos viene a hablar de terrorismo? Terrorista es Colombia, terrorista es Estados Unidos, que allá en Miami tienen a Luis Posada Carriles, posiblemente el peor terrorista que hay en este lado del mundo. ¿Qué clase de criminales y qué clase de pendejos son estos gusanos criollos que andan allí de representantes de la Mesa de la Unidad en Miami? Vamos a una pausa, enseguida estamos de regreso. Estábamos hablando de lo duro que está jugando Estados Unidos en contra de Venezuela. Y Estados Unidos, como es su costumbre, escarba en lo más profundo de los basureros y allí siempre encuentra alguno de estos personajes sórdidos de la política, criolla o de otros países, para que se cuadre con el imperio y para que se cuadre en contra de sus propios países, para que defiendan la postura imperial y no las posturas de los países decentes de América Latina. Uno de los basureros donde escarba Obama es en Bolivia y se encuentra con diputaditos como este. Nosotros criticamos al presidente Morales que se quiera meter en una decisión de un país donde más bien nosotros felicitamos a Colombia por poder entrar a una organización de paz. No tiene por qué el presidente a nombre del país enojarse porque va a entrar una comisión de paz Colombia. Nosotros felicitamos a Colombia por esta decisión y creemos de que ellos que tienen a la FARC adentro de su país pueden luchar contra la FARC. ¿Qué les parece? ¿Son sórdidos o no estos personajes, este diputadito boliviano? Imagínense ustedes, yo no sé si es por caradura, por ignorancia o por las dos cosas, decir que la OTAN es una organización de paz. Eso realmente hay que ser imbécil, pero con doctorado para decir eso, salvo que esté mintiendo y el hombre sepa de verdad qué representa y qué significa la OTAN. Ayer nos referimos a cómo se crea la OTAN, que la OTAN se crea como un mecanismo que inventa Estados Unidos para involucrar en cuestiones bélicas a sus aliados, a los países subordinados, a los países ricos subordinados al imperio, en cualquier potencial guerra con la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia y la OTAN eran organizaciones muy similares, eran organizaciones paralelas, en cierto sentido idénticas, aunque de signo contrario. Es decir,
Desde su origen, la OTAN no fue una organización de paz, ni mucho menos. Fue una organización de guerra, una organización creada para ir a la guerra contra la Unión Soviética. Cuando desaparece el Pacto de Varsovia, la OTAN pierde su razón de ser, pero el imperio la sigue utilizando e incluso quiere mostrarla como si fuera un organismo legítimo para tomar decisiones internacionales y para aplicar por la fuerza sanciones a los países a los que Estados Unidos ve con poca simpatía. Por ejemplo, esta organización de paz, como dice la piltrafita esa boliviana, fue la destructora de Serbia. En nombre de los intereses nazis de Alemania, en nombre de la política exterior de Adolf Hitler, seguida por Helmut Kohl y ahora por Angela Merkel, destruyeron Serbia porque era el contrapeso a la expansión, a la búsqueda del Lebensraum de Alemania. Esto es así, y vimos cómo destruyeron ese país, le bombardearon los hospitales, las emisoras de radio, destruyeron todos los puentes sobre el Danubio. Es decir, lo que le hicieron a Yugoslavia es algo que no tiene nombre. Por cierto, por ahí anda un criminal de guerra llamado Javier Solana. Todavía anda hablando pendejadas por allí y ocupando cargos importantes en la Unión Europea. Luego vimos, por ejemplo, lo que hizo la OTAN en Siria. Ahora lo está realizando, armando a los terroristas, que esos sí son terroristas. Por cierto, están hablando de que el gobierno, el régimen sirio, está usando armas químicas, pero la realidad es que hace un par de días agarraron a uno de estos agentes de Estados Unidos en Siria, los capturaron en Turquía y portaban gas sarín, uno de los gases más peligrosos que existen. Quizá alguno se acuerde de un atentado que hicieron con este gas en el metro de Tokio, una secta de locos, de gente con el cerebro lavado, por un criminal que sabía manipularlo muy bien. Por cierto, que tengo entendido que ese criminal lo ahorcó el gobierno japonés. Así que esa es la organización de paz de la que habla este señor Dorado, el diputadito colombiano, boliviano, que no sé por qué no está en Miami, porque en Miami es donde está la chivera política y este señor es una chiva, realmente debe ir a la chivera. Y entonces sale celebrando la decisión colombiana de ingresar a la OTAN cuando es evidente que Colombia no puede ingresar hasta por razones geográficas a esa organización, que es de países que están situados en el norte del Atlántico. Colombia no está al norte de ese océano. Eso es una organización de Estados Unidos y Europa, así de sencillo, de países ricos. Ahí no entran tercermundistas, ahí a los colombianos los mirarían por encima del hombro, los mirarían con desprecio, porque ustedes saben cómo son esas potencias imperiales. Pero observen ustedes cómo toda esa jauría de hienas que tenemos en América Latina se unen para agredir a nuestro país y para cuadrarse automáticamente con todo aquel que sea sumiso al imperio, como es en este caso el presidentico Santos. Regresando a Venezuela, aquí en este momento se está desarrollando una especie de guerra económica, que no es la primera ni será la última, que unos sectores del empresariado realizan en contra de su patria. Estos señores, traidores, criminales, que colocan sus intereses por encima de cualquier cosa,
son los que acaparan productos, provocan desabastecimiento, especulan con moneda extranjera y provocan alza en la cotización de las divisas internacionales. Son, en definitiva, personas que le hacen un daño enorme a la economía, lo cual indica que además son bastante brutos, porque ciertamente se meten unos reales con el acaparamiento y con la especulación, pero los ricos son los grandes beneficiarios de una economía en crecimiento. ¿O quién va a ganar más dinero que ellos? Sin embargo, vean ustedes las cosas que dicen que son el resultado de las cosas que hacen. Lo que estamos viendo son las consecuencias de lo que lamentablemente nosotros hemos tenido que venir advirtiendo desde mediados del año pasado. Lo hablamos acá en la última oportunidad que conversamos, sí. Donde en la situación, la política económica, el cerco contra la actividad privada que se ha venido montando en los últimos años, está dando sus resultados lamentables. Cuando vemos que en toda Latinoamérica el sector manufacturero está creciendo, las economías están creciendo. Yo vengo ahorita de Guatemala, que estuve la semana pasada en una reunión de la OEA con el sector privado y que también fue el marco de la Asamblea de Industriales Latinoamericanos, y somos el único país, lamentablemente, quizás Argentina está haciendo tareas para seguirnos, sí, en algunas cosas, que estamos en estas características, y donde en todos los países se le está dando una importancia a la empresa privada, una importancia a la inversión privada. Este sujeto es un embustero, pero un embustero compulsivo, y por cierto, a pesar de que tiene mucha práctica mintiendo, se le nota. Sus gestos son los típicos de un individuo que te está cayendo a cobas. Fíjense ustedes las bolserías que dice. Él dice que en Venezuela el sector manufacturero está decreciendo. ¿Cuál es la realidad? Este último trimestre el sector manufacturero tuvo una levísima, pero levísima, minúscula contracción, después de, si no me falla la memoria, 7 trimestres consecutivos creciendo. Es decir, este embustero, ¿cómo va a decir que el sector manufacturero está palo abajo cuando viene creciendo significativamente durante 2 años, simplemente porque en un trimestre hay una minúscula contracción, una contracción inferior al 1%? Y en buena medida estas cosas pasan no porque exista un cerco contra la empresa privada, como dice ese mentiroso de Larrazábal. Aquí no hay ningún cerco contra la empresa privada. Aquí las empresas privadas que quieren trabajar y que quieren invertir lo pueden hacer con la más absoluta libertad y encima ganando muchísimo dinero, lo cual no es pecado. Normalmente cuando una persona invierte en una empresa lo hace fundamental y normalmente exclusivamente con el fin de ganar plata. Y en general, nadie puede pretender que los empresarios tengan una visión más allá de las utilidades. Ellos no son benefactores. Pero imagínense ustedes cuántos años llevan diciéndonos eso del cerco a la empresa privada. Cuando en Venezuela a la empresa privada se le trata muy bien, a pesar de que la generalidad de los empresarios, y que perdonen los del porcentaje de empresarios decentes y honestos que hay en Venezuela, y que sí los hay, son una minoría, la realidad es que aquí estos empresarios del sector manufacturero no crecen más porque ellos no son industriales, ellos lo que les gustaría es importar, y en general eso es exactamente lo que hacen. Estos son empresarios de cartón. Y por eso dicen las estupideces que dicen. Un hombre que está trabajando, un hombre que sabe cuál es la realidad del mundo de los negocios, no dice esas estupideces. Estaría ganando plata en lugar de hablando estupideces. Y en representación de un gremio que no existe.
porque con industria, como sucede con todos los organismos ligados a Fede Cámara, todas esas cúpulas sectoriales, de industriales, de comerciantes, del sector servicio, todo eso es una entelequia, eso no existe. En Venezuela no hay un solo industrial que se sienta representado por Conindustria. Y por eso, a organismos como estos, ya nadie les para, nadie les hace el menor caso. Paz a sus restos. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de regreso. Hoy tenemos un programa plagado de embusteros, embusteros profesionales. La verdad es que casi todo lo que hemos mostrado se refiere a gente para quienes el idioma es un instrumento para ocultar el pensamiento. Es decir, puro perrocobero, puro mentiroso. Y generalmente mentirosos, hasta poco hábiles en ese oficio. Aquí vamos a ver ahora a un bicho que lleva 50 años mintiendo a diestra y siniestra, mintiendo por todo el mundo, eso sí, siempre ligado a cualquier causa repulsiva, a cualquier causa sucia y a cualquier interés de los Estados Unidos. Escuchen a Carlos Alberto Montaner. Es una pésima noticia para los venezolanos el hecho de que inauguren esta libreta de racionamiento. Ellos le llaman de abastecimiento porque es parte del lenguaje orwelliano de cambiar el sentido de las cosas, pero realmente es una libreta de racionamiento. Pero esa libreta de racionamiento, Camilo, tiene una función de control social. Una vez que las personas entienden que la alimentación y la higiene incluso está en manos del gobierno, la tendencia es a tratar de obedecer para que no los castiguen, que es una de las funciones de las libretas de racionamiento. Como ellos creen en la colectivización o en el colectivismo y creen en el control, pues van a llevar a los venezolanos a la desesperación. Es que son realmente peculiares estos bichitos. ¿De dónde habrán sacado que en Venezuela hay libretas de racionamiento? Por cierto, sería bueno recordar que en las anteriores elecciones presidenciales, en las que Chávez revolcó a Manuel Rosales, la gente de Rosales imprimió unas tarjetas de racionamiento con la idea de hacerle creer a la gente que venían medidas en esa dirección. Habría que preguntarle al señor Montaner y a otros embusteros como él, bueno, ¿por qué no nos muestran una de esas libretas? Fíjense ustedes que es como para mover a risa, no tanto que un cubano gusano como el Montaner diga esas estupideces en Miami, porque en definitiva en Miami la gente no tiene cómo comprobar si es cierto o no. En el mundo entero la gente se cree muchos embustes en contra de nuestro país simplemente porque realmente no tienen otros mecanismos para verificarlo. Entonces ven que la ABC o CNN dice una cosa sobre Venezuela y esa persona está indefensa, es un público indefenso, tendría que hacer un enorme esfuerzo para buscar fuentes alternativas para informarse, porque de otra manera termina cayendo en la trampa de las grandes agencias. Pero lo grave y lo más ridículo es que en Venezuela, dentro de nuestro país, hay personas que ya están hablando de que hay y existen libretas de racionamiento. ¿Quién puede ser tan pendejo para creerse eso? Y por cierto, fíjense ustedes la estupidez que dice Montaner. Dice que cuando el régimen controla
el abastecimiento de comida y de productos de higiene, la gente se pone sumisa. Bueno, yo creo que ese señor no conoce al ser humano, ni al venezolano, pero esto yo creo que sería aplicable al pueblo de cualquier lugar del mundo. Si no consigue los productos, se molesta. Y si realmente la escasez es muy grave, ese malestar se torna muy, pero muy intenso. No en contra del gobierno, en contra del que provoca la escasez. Porque vamos a poner en marcha el cerebro, vamos a conectarlo. En Venezuela, ¿quién provoca el desabastecimiento? ¿El gobierno o los empresarios? Creo que la respuesta es obvia, son los empresarios. Nosotros aquí vemos al gobierno esforzándose a como dé lugar para abastecer los mercados, incluso recurriendo a mecanismos como la importación de alimentos y de otros productos esenciales. ¿Por qué? Porque los empresarios boicotean, y no es la primera vez. ¿Quién olvida, por ejemplo, a las gandolas de la Polar atravesándose en la autopista durante el paro terrorista de 2002. ¿Alguien puede olvidar eso? ¿O cómo dejaron sin harina de maíz en víspera de Navidad, cuando la gente más la necesita para hacer las hallacas? No, aquí no es el gobierno el que desabastece. Son los empresarios, y el gobierno tiene que meterse en áreas que normalmente están en manos de empresarios para llenar el hueco que dejan esos facinerosos que se disfrazan de empresarios para robarle a la gente. Y por último, vamos a meter otro embustero, vamos a meter al embustero de cierre, al de cerrar hoy el programa, dedicado a gente falaz. Este es un embustero de acá, Richard Mardo. Nunca pude tener el derecho a la defensa, algo consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana. El 5 de febrero se me violaron mi derecho. El 6 de febrero, el diputado Pedro Carreño va a la Fiscalía y en la Fiscalía me denuncia. Pero esa denuncia que hace el diputado Carreño, donde él dice que supuestamente yo había cometido hechos punibles, yo voy inmediatamente a la Fiscalía cuando designan al fiscal décimo con competencia nacional, y aquí quiero mostrarle a Venezuela, donde me presento ante el fiscal y también se me niega el derecho a la defensa. Eso fue el día 14 de febrero, cuando ya nombran al fiscal con competencia nacional número 10. Este otro muchacho, que cada vez que abre la boca suelta una mentira, y aún así se le nota, se le ve titubeando, nervioso, haciendo gestos propios del embustero y del mal embustero. Pues este bichito miente cada vez que abre el hocico. Él es un choro, es un ladrón, y a lo mejor es capaz de decir que tampoco agredió a la periodista de este canal, a la negra, a Jean Francis Colina, a la que le echó tal templón que le provocó lesiones serias. Y a lo mejor ahora este cobarde, este embustero, sale diciendo eso, lo que le estamos escuchando, que no recibió dinero público, que no cobró cheques. Ahí ustedes pueden verlo, tenemos en pantalla la agresión, y la vamos a ver de nuevo, cómo Richard Mardo agrede, por cierto, con Enriquito Capriles al lado, que se hizo el museo, porque de eso sí saben estos cobardes, de hacerse los locos. Y tuvo el tupé, el Richard Mardo, de decir que él no, que él, ni con el pétalo de una rosa. Y todos lo veíamos, y él venga a insistir en que no, que él no lo hizo, que él es muy bueno. Bueno,
Y estos no son solo los delitos que tiene en su haber el señor Richard Mardo, que por algo en Aragua lo llaman el mardotraficante. No es casual. No es solamente especulador, malversador, lavador de dinero, que son por los hechos por los que está acusado en este momento. Este señor tiene también un rabo de paja en esa sustancia que tanto les gusta oler a los muchachos, a los efebos de Primero Justicia. Ahí tienen clarito cómo agrede este mardotraficante a la negra, una periodista de esta planta. Creo que más claro no puede estar. Y entonces este sujeto sale diciendo que no es verdad, que él nunca agredió a esta joven. Y le vamos a creer. Pero si le hemos visto mintiendo descaradamente ante unas imágenes que son incontrovertibles, nadie puede discutir lo que estoy viendo. Si yo tengo el bolígrafo en la mano y luego salgo diciendo que no, que es mentira, que yo nunca he tenido un bolígrafo en la mano, ustedes van a decir, y con toda la razón, que yo soy tremendo embustero. Si nosotros vemos al mardotraficante dándole un templón a una periodista y luego él dice, no, eso es mentira, yo ni la toqué, es que ni la miré, ¿cuál va a ser la conclusión obvia? Que es un embustero, que ese señor cada vez que abre la boca es para soltar un embuste. Y no le importa el calibre, y lo más grave no es solamente que él miente, sino que siempre consigue a 5 o 6 bichitos que son como él para que lo acompañen a mentir. Es decir, aquí se aplica la solidaridad automática. Salen los otros efebos de Primero Justicia a acompañarlo cuando él va a dar un embuste de este calibre. Porque la verdad es que hay que ser bien embustero para negar lo que nosotros con nuestros propios ojos vemos. Y él tiene que ser especialmente mentiroso para negar unas acusaciones que están perfectamente fundamentadas y documentadas, que están los cheques que él recibió supuestamente para financiar su campaña. Así que es cada vez más evidente que las personas que están en contra de este proceso revolucionario tienen que buscarse unos líderes distintos a esto. Yo creo que es absurdo negar que entre los cientos de miles, los varios millones de venezolanos que adversan este proceso, no haya gente decente y no haya personas con capacidad y con liderazgo. Tiene que haberlo. No tienen por qué ser estos muchachos de Primero Justicia, estos adecos y copellanos. Hay gente decente allá y tienen que buscarse otro liderazgo. Eso es vital para esta gente, repito, que no le gusta este proceso y que deben tener aspiración a que en algún momento haya un gobierno distinto al actual. Esa gente, por su propio interés, tienen que buscarse gente diferente a Mardo, diferente a Capriles. Tienen que buscar gente que uno les pueda mirar a la calle y diga, bueno, a la cara y decir, este no me está mintiendo. Porque, ¿en qué papelón quedan los dirigentes políticos que acompañan a un embustero como Mardo, que van con un delincuente como el mardotraficante, que no solamente comete delitos de corrupción, sino los otros delitos relacionados con el sobrenombre que tiene en Aragua, mardotraficante? Estos personajes no pueden seguir representando a personas que son esencialmente honestas y esencialmente decentes y que no tienen la culpa
de tener dirigentes como los que tienen. Todavía están a tiempo, y de hecho para eso siempre hay tiempo, de salir de estos bacalaos, de estos mardotraficantes, y buscarse unos líderes decentes, que seguro que en las filas de los opositores hay gente decente y hay gente honesta, pero claro, esos no les dan cabida en los medios porque le quitan protagonismo a los Capriles, a los Ramos Ayub, a los Eduardo Fernández y a los mardotraficantes. Bueno, se nos terminó el tiempo. Lo que nos resta es despedirnos de todos ustedes. Hasta mañana.